Mi nombre es Carla Inés Ríos Nava y tengo 28 años de edad. Soy defensora de derechos humanos y trabajo en la organización Espacio Libre Independiente Marabunta AC. Este año, 2016, decidí postularme al Premio de la Juventud del Distrito Federal en el área de defensa y promoción de derechos humanos. Hace una semana me avisaron que gané el tercer lugar. Y si me postulé este premio, fue para que se sepa esta versión. No somos peligrosos, estamos en peligro. Y creo que este tipo de premiaciones y estos espacios deberían de servir para que nosotros, los jóvenes, seamos un medio, una voz que refleje muchas voces más. Que seamos voces de los desaparecidos, de los periodistas asesinados, de las voces amenazadas, de los defensores amenazados y asesinados. Tiene que ser la voz de los familiares que buscan a sus desaparecidos. Estos espacios tienen que servir para exigir justicia, para que las calles sean nuestras y podamos entonces tener libertad de expresión, que nadie quiera regularnos. El Premio de la Juventud está pensado para ofrecer modelos de jóvenes a otros jóvenes, pero estos modelos deben de ser personas que piensan en la comunidad, que piensan en el otro. Tienen que ser modelos y jóvenes que utilicen su voz y la alcen para exigir justicia. Este tipo de premiaciones será legítima cuando pare la criminalización hacia los jóvenes.